Víctor y Johnny aquí en la Villa de Oro, que es donde nos encontramos. La verdad es que es tiempo ya de inaugurar. Y bueno, una inauguración a tope. No falta de nada. Muchos amigos, buena música y mucho más. Bueno, vamos a hablar con el gran Che y también uno de los socios. Lo entrevistamos ahora. Bueno, Johnny, después de un rodaje ya de apertura en que hemos probado vuestra gastronomía, también vuestro cocidito de los viernes, y ahora a tope, una inauguración por todo lo grande, ¿no? Pues fíjate, estamos locos y contentos y súper ilusionados como siempre. Tenemos aquí una gente maravillosa, unos invitados que han venido a apoyarnos en el día de hoy, a seguir que vayamos nosotros lanzados a por todas y a probar nuestra comidita, que es lo más importante de todo. Pues hemos preparado que la gente pase un buen ratito, unas degustaciones, unas pequeñas degustaciones de nuestra comida, más o menos en pequeñito, para que vayan probando. Unas buenas empresas que han colaborado con nosotros con los vinos, para que probéis los vinitos, los cavas, los champán y los caldos en general que tenemos. Un concierto de música en directo, luego van a haber juerga flamenca, también tendremos un DJ para amenizar la madrugada, copas hasta el amanecer, a darle caña. Promete, la fiesta promete, ¿eh? La fiesta promete, muchas ganas y a pasarlo muy bien todo el mundo. Te están esperando por todos sitios para saludarte. Mira cómo vengo, recién levantado, que estaba reventado de 5 días preparando esto. Un besito y gracias, muchas gracias a vosotros. Bueno, Andrea nos trae una bodega que ya, bueno, la conocíamos por Manuela y por Johnny, pero ella misma nos va a hablar de ello, ¿no? ¿Qué tal? Me llamo Andrea. Chaparro Díaz. ¿Y representas esta bodega? Representa la bodega de Sani, Bodega Sani Primavera, que es de Almendralejo. Son vinos extremeños. Y bueno, como podéis ver, pues son vinos que vinos blancos, rosados, tenemos espumosos y en blanco tanto semidulces, dulces y secos. Tenemos una variedad un poquito amplia. Y tú me dices que está ahí en Extremadura, en Almendralejo. Sí. Y que me ha encantado porque además es el único sitio que tiene denominación de origen. Exactamente, lo que es el cava. Yo precisamente vengo de Sevilla, yo soy lo que es la delegada de Zona de Andalucía en Sevilla y ahora en Málaga, y la verdad que bueno, muy contentos con el vino, funcionamos muy bien y todo genial, todo genial. Cuéntame la característica de cada uno de ellos. Pues mira, este en concreto, ¿vale? Es la joya de la corona de la bodega, es el que más se vende, es un semidulce o un dulce, dependiendo un poco de... Hay gente que lo tiene como dulce o semidulce. Es un Sauvignon Blanc con toque dulce, con un toque de aguja muy suave, no llega a ser frisante, un carbónico muy suave, y en frío, bien frío, está divino. Este es el que más vendemos nosotros. Luego tenemos este, que es exactamente igual, pero le han quitado el dulce del vino. Es un Sauvignon Blanc 100% en seco, ¿vale? Se recomienda acompañarlo. Si hiciéramos un maridaje, ¿con qué crees que le iría bien a cada uno de ellos? Todo el mundo sabemos que el tema del vino blanco va muy bien con el tema de los pescados, el marisco, los moluscos, cosas así. Ese tipo, un buen arroz, una buena paella también, un buen vino blanco, también tiene un buen maridaje con ese vino. ¿Qué más? Sí, luego los espumosos que están allí, ¿vale? Que son los moscatos, tenemos el rosado y el blanco, que es, como su nombre dice, son espumosos, tienen 7 grados solamente, a diferencia de los otros que llevan 12, y tienen un maridaje un poco más como postre, para el postre y demás, o para hacer unos buenos cócteles, también está muy bien. Maravilla. ¿Y qué tal se distribuye aquí en la Costa del Sol? ¿Qué aceptación se está teniendo aquí? Aquí la verdad que estamos muy contentos, empezamos hace un año y la verdad que ahora estamos empezando a ver un poquito el crecimiento del vino, pero vamos muy bien, por ahora funcionando muy bien. Bueno, ¿tenéis venta online? También, sí, en bodegasani.com, pues hay venta online ahí también perfectamente, podéis adquirir el vino. Maravilla, ahora que viene una buena época con estos fresquitos, qué claro, bien. Ahora viene lo bueno, la playa, el sol, una buena copa de vino. La verdad que ahora viene lo mejor. Muchas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Utaira, que es la azafata, y vamos a preguntarle, hasta ahora que estamos aquí en la inauguración, ¿qué vino, cuáles son los que más se están consumiendo? ¿Cuál está gustando más? El vino semidulce. El semidulce, el que más entra, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que decir que están todos muy buenos y que los prueben. Todos buenos, efectivamente. Gracias. Gracias, nada, a ti. Bueno, Zambrano, luego te dice la gente, es que te veo en todos lados.
Claro, aquí hay que estar, ¿verdad? Hay que estar los sillos, que nos vean. Hay que estar, hay que estar. No tenemos que estar para que nos vean. Bueno, y además, fíjate que hemos entrado y te han dicho un montón de cosas. Que si pones las redes sociales, los canapés, que si pones cosas muy bonitas. Y es que además que te gusta, que siempre lo dice Elena, es que a mí me gusta lo que hago. A mí y sí, la economía. Disfruto mucho con lo que hago y además no tengo ninguna intención de no cambiar. Bueno, tú que vas mucho por Málaga, estás también por aquí, por la costa, te mueves mucho, no paras. ¿Cómo ves que se presente la Semana Santa, el verano? ¿Qué se comenta por ahí? ¿Qué pronóstico hay de cómo va a ser ya esta etapa estival? Bueno, yo desde luego he estado en Málaga, estuve ayer en Málaga, en la cata y eso, y sí que es verdad que hablas con los hosteleros y con los chefs y de verdad están muy ilusionados. Se piensa que la Semana Santa va a ser buen tiempo, porque llevamos un tiempo un poco raro, y entonces que va a ser una Semana Santa de éxito, y se espera que la primavera, verano de este año sea mejor que el año 2017. ¿Qué etapa de Andalucía es la que más te gusta, Zambrano? ¿Qué etapa? Andaluza, de aquí, de la tierra. ¿Cuál es tu preferida? Hombre, a mí me gusta mucho el ajo blanco, me gusta mucho el salmorejo y después me encantan los espetos de sardina. ¿Y la cocina qué tal se te da? A ver, dime alguna recetita tuya. Bueno, yo creo que como todos los españoles que nos metemos a ser cocineros, bueno, algunas cositas, pero tampoco nada, yo no soy chef. Dame el secreto de tu cocina. No, pues mira, una tapa que a mí me gusta mucho y que hago mucho, que la gente le extraña, es un pan tostado que lleva por encima un poquito de leche condensada y después lleva una buena anchoa de Santoña. Y eso también se hace, es muy típico en Sevilla, pero es una tapa que a mí me gusta mucho y la hago de vez en cuando. Bueno, entre otras cosas, que ya sé que te da muy bien en los arroces, sí, bueno. Se te da bien casi todo, así no. De verdad, eres un artista. ¿Sabes? Que va, yo intento hacerlo, lo que pasa que, bueno, soy un principiante. Muchas gracias. A ti, guapa.